Para tener sabiduría o para que nosotros tengamos el sabiduría dentro de la comunidad, tenemos que tener montes, tenemos que percibir la energía y fortalecimiento de la naturaleza. Nuestro antepasado decía siempre, bueno, estoy mal, levanté mal hoy. Y entonces, bueno, ellos salían y caminaban por el bosque, por el monte, cazar algo o recolectar la fruta. Respirar, digamos, aire puro, vamos a decir, y eso siempre hacía nuestro antepasado. Y esta parte, acá llegamos en el lugar donde tenemos plantas medicinales, variedades, por ejemplo, nosotros decimos donde hay muchas plantas medicinales, decimos puandé. Puandé es como farmacia para nosotros porque acá tenemos variedades, como decía, las plantas para utilizar, digamos, para distintas enfermedades. Tenemos también una planta, la hierba, enfrente acá, por ejemplo, también se utiliza en el Opu, que es templo, porque este también proviene como para poner nombre espiritual. También la hoja se lleva como ofrenda a Dios para que brinde el sabiduría y poner los nombres a los niños. Sin monte nosotros no tenemos nada para enseñar o para decir a los chicos, bueno, este es nuestra sabiduría, este no pertenece a nosotros. A nosotros nos quiere terminar. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos de montes. La empresa viene, planta pinos o también, o sea, como que va sacando y en el momento ya llegó que quiere despojar a la comunidad, quiere desalojar porque tiene interés de plantar pinos. Y entonces tuvimos que salir a pelear, digamos, a luchar por nuestra tierra, nuestro territorio. La gente tiene que entender y comprender también, digamos, que nosotros no estamos en contra de nadie, o si no, estamos defendiendo lo que es nuestro. Yo, por ejemplo, nací y me crié en la chacra y yo, si estoy en el monte, bueno, tengo para comer, tengo todo. La tierra me da todo. Hay que saber laburar, nomás, ¿no es cierto?
Solamente lo que falta para nosotros es una política pública que valore la agricultura. El año pasado para acá entró una empresa ahí que son los maizales de los transgénicos, haciendo una propaganda para la gente que el maíz transgénico le daba mucha plata y que daba, producía 8, 10, 12 mil kilos por hectárea. Y bueno, y mucha gente se fueron a eso. Y ahora pasa que es mentira eso, no rinde esa cantidad, porque yo probé, yo hice la prueba, porque yo nunca espero que los ingenieros me vengan a contar, sino que yo hago cualquier clase de prueba. Si hace un ingeniero, yo también puedo hacer, ¿cierto? Entonces hago y bueno, hice la prueba, el mejor maíz compré, el más caro, pagué 400 pesos el kilo de semilla, más los randá y todo, y me pierde para mi maíz más feo que tengo, que puedo plantar y me dan la capuera y pierde. El transgénico pierde para mi maíz porque tiene un malo así de grueso, los granos son muy chiquitos, no es rentable en grano, es rentable en tamaño, en malo y en charla. Y la diferencia es que cuando vos cosechás, ya no sirve más, ya está todo carunchado, lleno de burbujo. Y en nuestro maíz criollo podés dejar un año en el rosado, 2 años y juntar y tener para semilla. Para la gente pobre hoy es un clavo. Porque por ejemplo el año pasado les regalaban la semilla, les regalaban el abono para que la gente pruebe. Y ahora este año, bueno, el que quiere, y uno quiere que plante poquito, quiere que planten hasta 60 hectáreas para arriba, para que les rinda, ¿no? Pero ahí un productor va a tener que tumbar todo su chacra, tumbar el monte, estragar el agua con los venenos, para que les rinda a ellos. Para producir una hectárea de maíz, tiene que meterle 400 litros más o menos de randá, herbicida, ¿no es cierto?, por hectárea. Y eso después se va todo al agua. Y lo que siempre tenemos que pensar primero es en el alimento, no en la plata. Si tenemos plata y estamos en el hospital, tampoco nos sirve, ¿no? Tener mucha plata y estar enfermo, no sirve. Y eso es lo que piensan esa gente, ¿no? Hacer plata con la vida de la gente. Nosotros no queremos eso. Pero para ganar esa lucha tenemos que luchar entre todos. Cuando comenzamos como grupo pensábamos solo que no había trabajo, que estaba la situación, la crisis estaba difícil. Fue donde nos dimos cuenta que nos faltaba la tierra para producir. No había posibilidad de nada. No podíamos trabajar porque no teníamos tierra. Teníamos 20 metros por 30, 20 metros por 40. Y ahí la casita y una huertita y nada más. Nosotros pedíamos, por ejemplo, que los pinos se retiren detrás de nuestras casas. Ahí luchamos contra Alto Paraná, luchamos por que saque el pino. Porque nosotros, mira, no podíamos ni agua, no podíamos tomar más. Vamos y salimos en la ruta, pedimos, y venía gendarmería y venía esfuerzos contra nosotros. Porque Alto Paraná tenía plata. Y compraba todo. Y nosotros éramos pobres. Y como primer paso nos dieron entrega de 166 hectáreas
y que esas tierras distribuimos y evaluamos, repensamos cómo utilizar. Tenemos poroto, tenemos maíz, tenemos rama, mandioca, tenemos todo. ¿Por qué? Porque estamos unidos, estamos trabajando unidos. Desde el principio apuntamos que sea de manera orgánica, sin químicos, sin venenos, como decimos. Entonces esa es nuestra bandera también. De acuerdo a esto vamos a hacer una medida de lucha, que decimos el alimentazo, por un modelo distinto, ¿sí? Por un modelo sano, por una manera de producir sin químicos. Y se va a salir en distintos lugares de la provincia. Necesitamos que también nos den un apoyo para poder fortaleciendo lo que hacemos día a día y más aún cuidando nuestro medio ambiente y cuidando la salud y el alimento de nuestra familia y de nuestra comunidad. Nos encontramos con muchas organizaciones en primer lugar porque como que hacer defensa, digamos, entre nosotros como los productores, como la comunidad, como los campesinos. La idea es esta defensa de empezar a compartir con otras comunidades que las semillas que tienen la familia, el alimento de cada día, tenemos que defenderla como sea, como podamos. Y esto es un verdadero documento. No pueden ignorar ellos de que las semillas nativas y criollas están en las manos de los productores y que es necesario defenderla porque es la vida de ellos y la vida de todo un país. Y el temor nuestro como productor, el envenenamiento de las tierras, el agotamiento de las tierras y el agua que nosotros siempre estamos usando, el agua, son nacientes todavía. Es tiempo de tomar decisiones políticas que sean amigables con la naturaleza y responsables con la sociedad. Bueno, esta es la parte del orgullo que tenemos de ver que no estamos solos, de que justamente juntarnos es la única posibilidad de salir adelante. La letra se camina, la lucha por la semilla en Misiones Argentina. Somos todos misioneros y misioneras que creemos en que hay otra forma totalmente distinta de encarar la vida. No arrodillado ante el Dios mercado, ¿no? Que es otra forma de vivir. Y todavía falta la magia del intercambio de semillas. Porque todo esto, todas estas semillas, estos frutos, estas flores, estas plantas que tenemos, estas luchas que venimos llevando adelante, se hace en un territorio que todavía tenemos que defender y tenemos que hacer lo nuestro, que es la provincia de Misiones. Okay.